Oiga, don Andrés. Aquí lo oigo. ¿A usted no le han dicho en su casa alguna vez la mamá? Vea, mijo, es que a usted por un oído le entra y por el otro le sale. Una vez, oiga, le digo que eso es de lo que más escucho toda la vida. Pues oiga, eso... usted parece sordo. Es que todas las escucha don Luis, obviamente. Pero eso de que por un oído le entra y por el otro le sale. Ese sí es muy rara. ¿Eso era un problema del oído? No sé si es problema del oído, pero si es un problema de las mamás con los hijos, porque al que no se le hayan dicho es que definitivamente tienen mala relación. Eso parece que viniera en el manual de instrucciones de la mamá. Decirle eso para que uno como que, ay, ¿yo será que soy muy desobediente, que no le paro bolas a la mamá? Uno sí lo raya bastante que le digan que le entra por un oído y le sale por el otro. Pero debe haber una razón interesante en eso, y es que a veces uno cree que oyó y no oyó. A veces uno está pensando en otra cosa y realmente no escuchó. Como le dicen, es que usted no me para bolas, usted me oyó. O sea, pero el no oído me escuchó. Oyó, pero uno no estaba concentrado, entonces no escuchó y usted no tiene, se le olvida lo que el mandado que le mandaron a hacer o la razón que mandaron. Ah, pero es que usted sí la puso muy grave. Es que ahí que se le olvide el mandado y todo eso, ya eso es otra por cosa. Por eso, pero es bien que, brava. Es que muchas veces le hablan a uno y uno no escucha. Y no es porque esté sordo. No, señor. Si ¿Es no. por desobediente o qué? No, mentira, es por desconcentrado de pronto. Desconcentrado. Pero otras veces sí puede ser que uno tenga problemas. A menudo hay personas que le dicen a uno, ¿qué me dijiste? Y uno repite, y no te entendí. Puede haber problemas del oído. Sí, señores. Sí, pasa como con la visión. A veces creemos que estamos viendo bien y no. Nos hacemos un examen y nos encuentran un montón de problemas. Simplemente tenemos la capacidad de captar lo audible, de sentir el sonido, pero no entenderlo, que yo creo que también hay que entender cada sonido, diferenciar cada sonido. Eso debe estar muy relacionado también. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver el medio ambiente con los problemas que uno tiene con el oído? Y entiendo que hay problemas graves con el oído que lo pueden a uno tirar a la cama. Sí, señor. Son cosas serias y es uno de los sentidos más impuestos. Todos los sentidos son importantes. Uno no sabría decir cuál es más. Pero es que el sentido del oído es fundamental en muchas cosas. Sí, señor. Para la seguridad, para poder entender, para entenderse con los otros. Por ahí suele decirse que más que saber hablar, hay que saber escuchar. Pero sabe, don Luis Alirio, que también parte de lo que vamos a ver hoy en Pariboleando con Vos es que más de la audición, más que oír o escuchar bien, el oído también tiene otras funciones. Por ejemplo, el equilibrio. El equilibrio, sí. Imagínese, ¿qué tiene que ver el oído con el equilibrio? Pero uno... ¿Cómo se relaciona? Entonces, ¿estoy escuchando y eso me da equilibrio? No, no necesariamente. Eso yo creo que nos lo van a desenredar ahorita. Pero entendemos poco de eso. Y el comentario, con las buenas tardes y la bienvenida para todos ustedes, es porque esta tarde aquí en Pariboleando con Vos... Hoy desde el Canal Parque, como habitualmente lo hacemos, pues lo digo porque en ocasiones estamos en la calle, que en un centro comercial, que en la Plaza Mayor, bueno, en fin. A usted le gusta la salidita y la guachapita, yo lo vi ayer, don Luis. Sí, la guachapita. Lo vi muy animado con la guachapita. No todos los días se puede, hoy nos tocó aquí desde la casita, carrera 43F, número 1860. Telemedellín, Canal Gabriel García Márquez, por si de pronto nos quieren visitar, pues se vienen para acá, don Luis. Otitis y enfermedades del oído, que a veces son jodidas, como solemos decir los paisas, ¿cierto? Y nos ponen en aprietos y en dificultades. Y muy bueno saber realmente lo que le puede pasar a uno con el oído y estar en alerta. Ese es el propósito de nuestros temas. Y en particular estos de salud, estos temas de salud, de que sepamos cosas por lo menos mínimas para estar en alerta, en situación de alerta con estos asuntos. Otitis y enfermedades del oído, nuestro tema esta tarde en Pariboleando. Así que bienvenidos, como siempre. Sí, señor, y con esa bienvenida también los invitamos para que nos llamen, tenemos una línea telefónica. ¿Usted se alcanza a imaginar, don Luis Alirio, tener un especialista para que le pueda resolver todas esas inquietudes?
Simplemente marquen el 268-6033, 268-6033, que en unos minuticos, después de que les presentemos el especialista, hagamos las efemérides de don Luis Alirio y tengamos un poquito más de contexto, qué es el oído, cómo funciona, cómo está conformado realmente, pues entonces ustedes le van a poder preguntar a ese especialista por si tienen alguna inquietud, haciendo la aclaración que esta consulta telefónica no excluye que ustedes vayan donde su especialista. Mucho ojo con eso, o más bien oído con eso. Listo, don Luis. Bien. A ver, arranquemos. Hoy es 12 de octubre de 2018. El 12 de octubre es el Día de la Raza y en Colombia o en casi toda Hispanoamérica es un día festivo. Sí, señor. Aquí nosotros, por ley Emiliani, no se conmemora hoy, sino el próximo lunes. Y o sea, por que eso se pasa para tenemos dentro de puente día. Este fin de semana. Sí, señor. Sí. Entonces, en Hispanoamérica es el Día de la Raza, es también conocido como el Día del Descubrimiento y Día de la Hispanidad, también se llama así, Día de la Hispanidad. En Estados Unidos se conmemora el Día de Cristóbal Colón, se llama el Columbus Day. Así se llama en Estados Unidos y se conmemora desde 1979, no, desde 1700, ahora lo encuentro y le digo. Hágame venga, el favor. En Colombia, aparte del Día de la Raza, es Día del Periodista Deportivo y Día del Árbitro de Fútbol. ¿Sabía eso usted, don...? Pues no, y me parece bien curioso, porque solamente del periodista deportivo, porque en febrero también hay otra fecha, el 9 es del periodista como tal. Es que yo he visto que a los periodistas lo celebran todo el año, Luis. Hay tres días del periodista, este del ese día es el del tercero. Periodista deportivo, en agosto 4 hay otro, y el 9 de febrero el otro. Bien, pues, en 1492 Cristóbal Colón arribó a la isla de Guanahiní, en Bahamas, lo que hoy conocemos como las Bahamas. Ahí llegó y ahí comenzó la colonización del continente americano por parte de los europeos. Claro que Cristóbal Colón no sabía dónde estaba y fue a contar unas historias que no sabía de dónde eran ni dónde había estado. Eso se supo fue después. Cristóbal Colón se murió sin saber dónde había ido. Qué triste eso. Uno siempre que le enseñaban eso en el colegio, creo que quedaba más aburrido con esa parte de la historia. Que sí. Murió y nunca supo que había descubierto América. Mire, en 1681, el 12 de octubre, en Londres, en Inglaterra, una mujer fue azotada en público por el delito de involucrarse en política. En 1792, es la fecha que le dije, de Nueva York, se celebró por primera vez el Columbus Day, Día de Colón. 1792. En 1849, en Colombia, se fundó la ciudad de Manizales. La fundó un paisa, es decir, el gobernador de Antioquia de ese momento, que llamaba el gobernador provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara, así se llamaba, y la fundó en cumplimiento de una ordenanza de la Asamblea Departamental, Asamblea de Antioquia. Acuérdese que en ese tiempo era Antioquia la Grande. Sí, señor. Sí, fundada Manizales, o sea que hoy cumple Manizales 169 años. En 1901, en Estados Unidos, el presidente Teodoro Roosevelt bautizó oficialmente la Casa de Gobierno, o la Mansión Ejecutiva, la bautizó como Casa Blanca. Desde entonces la conocemos así, la House White. En 1924 fue fundada la Federación Colombiana de Fútbol. 12 de octubre de 1931, en Río de Janeiro, en Brasil, se inauguró la estatua del Cristo Redentor, que también se llama el Corcovado. ¿Sabe? Mide 30.1 metros de altura, más 8 de pedestal, entonces son 38 metros. Eso es como un edificio de muchos pisos. Eso es altísimo. Y como está de 10 en ese pisos cerro, más o menos, por Dios. 10 o 12 pisos más o menos un edificio. Sí. Es una referencia, es un lugar, una escultura, un monumento emblemático de Río de Janeiro, casi que de todo Brasil, ¿no? En Medellín, en 2013, en Medellín, Colombia, ¿sabe dónde queda eso? Sí, señor, bueno. Aquí cerquita donde estamos. Colapsó la Torre 6 del conjunto residencial Space. Hubo 12 fallecidos, recordemos eso. Sí, señor. Nacieron el 12 de octubre de 1884 Luis López de Mesa, un científico y humanista colombiano
para más señas antioqueño y para muchas más de Don Matías. Cerquita a su tierra. Allí en el norte, sí señor. Casi que vecino suyo. En 1935 nació Luciano Pavarotti, reconocidísimo mundialmente tenor italiano. Y en 1949 nació Carlos el Chacal, él se llamaba o se llama Ilich Ramírez Sánchez. Es mirado pues por la historia y por por la prensa mundial como mercenario terrorista de origen venezolano. Fue de la liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y hoy en día paga una condena de cadena perpetua en Francia. Fallecieron el 12 de octubre de 1924 Anatole France, muy reconocido escritor francés, Premio Nobel de Literatura 1921. En 1972 falleció Álvaro Cepeda Zamudio, escritor colombiano, periodista, fue del llamado Grupo de Barranquilla, al que perteneció Gabriel García Márquez, con don Germán Vargas, con Fernando, con Alfonso Fuenmayor, y bueno, Álvaro Cepeda Zamudio. En 2002 murió Ray Conniff. Este sí no, le director de orquesta y músico estadounidense. Sí, señor. Conocido por lo que llaman música orquestada. Ah. Ray Conniff. Sí, señor. Ahí tienen, señores. Otitis y enfermedades del oído. Invitamos a nuestro set al doctor Luis Fernando Vanegas, otorrinolaringólogo. Sí, otorrinolaringólogo. Y lo dijo de una, eso le sonó rapidito, como es de difícil decir otorrinolaringólogo. Yo doctor Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por venir, hombre. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que esto sea útil realmente para nuestros pacientes. Querer contarnos, claro, hombre, de eso se trata, que nos sirva a todos porque todos tenemos oídos y todos podemos resultar afectados por el oído, hombre. El doctor Luis Fernando Vanegas es médico otorrinolaringólogo de la Universidad de Antioquia, especializado en el área del sueño y ronquido. Es certificado por la Sociedad Brasileña del Sueño. Trabaja en la Clínica de Otorrinolaringología de Antioquia, ORLANT, así se llama. Bueno, los temas más comunes relacionados con las enfermedades del oído, pues hombre, son la otitis, las sorderas, el vértigo y bueno, debe haber muchas otras. Cuéntenos, doctor, a ver, empecemos por la otitis, que es como la más común. Todo el mundo le tiene dolor, miedo, pavor a un dolor de oído porque suele ser espantoso en muchos casos. Efectivamente, la otitis, pues en la definición propiamente es inflamación, casi todas las palabras en medicina que terminan en itis se refieren a inflamación y otitis es inflamación del oído. Hay varios tipos de otitis y como decía Luis Alirio, pues hay algunas muy dolorosas, no todas las otitis duelen. Hay unas otitis que se caracterizan precisamente por dolor y hay otras que se caracterizan más, digamos, por supuración, que ya son lo que llamamos otitis crónicas. Es importante hacer como una ubicación del oído. Todos sabemos que es un sentido muy importante, como es la visión, como es el tacto, pero el oído tiene no solamente la función de escuchar, que es lo que la mayoría de las personas relacionan con oído. El oído tiene una función también muy importante, que es el equilibrio, junto con otras estructuras del organismo, como el cerebelo, el sistema nervioso central, mejor dicho, y esto es parte fundamental de este sentido del equilibrio. A este nivel entonces podemos presentar problemas en el oído, problemas de otitis, o sea de inflamaciones, de infecciones y problemas del equilibrio, que es lo que la gente conoce como vértigo o que también comúnmente le decimos mareo, tengo un mareo, que es un término un poco vago y a veces difícil de describir, pero en el cual se incluye el famoso vértigo. Hombre, la otitis, ¿eso por qué da? Eso es... Es decir, ¿y en qué parte del oído da realmente? ¿Qué es lo que se inflama en el oído? Correcto. El oído tiene, digamos que tres partes fundamentales. Si lo dividimos en tres partes que son el oído externo,
que es el pabellón auricular, o sea, la oreja. Luego sigue el conducto del oído, que nosotros le decimos conducto auditivo externo. Luego está el oído medio. Y la tercera parte es el oído interno. La parte externa del oído pues, puede tener infecciones, otitis, de las que me preguntaba Luis Alirio. Entonces les decimos otitis externas. Esa se caracteriza generalmente porque hay una sensibilidad grande, aumentada, al tocarse o al palparse el oído. Cuando usted se acuesta sobre ese lado, le duele la oreja. Cuando usted se toca el pabellón auricular o la oreja, le duele. Y es característico en este puntico que hay entrando al conducto, que se llama el trago, que si uno lo aprieta, lo mueve, hay dolor. Y muchas veces se acompaña de supuración. Sale un material purulento o un material a veces sanguinolento, de mal olor en ocasiones, y que produce a la vez una obstrucción, obviamente, de ese canal, de ese conducto, entonces uno pierde algo de audición. Esa es la otitis externa y está muy relacionada, me preguntabas que, por qué se producen. Esas otitis externas muchas veces son ocasionadas por la entrada de agua al oído. Hay humedad, por ejemplo, o los niños o las personas adultas que van a piscina o al mar, etcétera. Entra el agua, muchas veces un agua contaminada, otras veces es que esa agua va a hidratar el cerumen, o sea, la cera que normalmente tenemos dentro del conducto del oído, y esa cerumen ahí humedecido es un caldo de cultivo, digamos, es un sitio donde crecen fácilmente bacterias o hongos, los cuales luego van a producir el dolor, la supuración, etcétera. Doctor Panegal, yo le voy a pedir un favor, don Luis Alirio. Hablamos ya de la otitis externa. Correcto. Para que la idea es que, como aquí no tenemos afán y lo podemos hacer pasito a pasito, después de unos mensajes, retornemos entonces con el tema de la otitis y dónde más se puede presentar. Porque ya, en la parte interna también. Entonces, ¿está la otitis media y la interna o qué? Nos queda faltando, digamos, la otitis media, que es tal vez muy frecuente. Y también hay una especie de otitis interna. Ahorita les explico cuál es. ¿Y sabe qué más, don Luis, también sobre la otitis? Imagínese que el doctor Vanegas nos decía que hay un montón de mitos y realidades sobre los cuidados que se debe tener. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de eso, recuerden que tenemos una línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que después de los mensajes le preguntemos todo lo que queramos sobre la otitis y luego avanzamos, ¿le parece? Entonces, nos vamos a esos mensajes. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en Pariboleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Otitis y otras enfermedades del oído, ese es nuestro tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Tenemos llamada, Andrés, pero sí, espéreme un tris. ¿Usted la toma? Sí. Doctor Fernando, Luis Fernando, desea tinto. Gracias, Luis Alirio. De pronto va bien un poco de agua. Pues mejor agüita, tinto sí. No. Ah, porque ese se lo toma todo aquel. Ese sonidito, sí. es que usted dijo, aquí, aplica. Escuché la palabra tinto y ahí mismo me brillaron los ojos. Esos son los sonidos que queremos en Parihueleando con vos. Tomemos un tinto, seamos amigos, don Luis Alirio. Hágale pues. Mientras recibimos la llamada de Luz Marina Osorio, también nos suena mucho ese nombre desde Guayabá, Luz Marina. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Usted qué? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Andrés y a don Alirio y el doctor Otorrino Fernando, ¿cómo están los tres? Nosotros muy bien. Oiga, usted bien, estaba como muy perdida, no llamaba hace mucho rato. No, es que como he estado en unas vueltas con un hermano mío que yo a usted le conté, mi papá y sí, todo. Sí, señora. Entonces, por eso yo he estado para allá y para acá. Entonces, a esta hora yo me encuentro en Bello. Gracias, don Luis Alirio. ¿Cómo así que está haciendo en Bello? Pero bueno, después sí, nos cuenta. Sí, mi papá, que ellos viven en Bello, en Ikea. Ah, por supuesto, acompañándolo sí. Como nos había contado. Eso sí, que yo soy la la yo cuidadora. Yo los llevo al médico, yo los llevo pues a todo lo que... Yo soy la que volteo con ellos, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, señora. ¿Y por qué no aproveche entonces de una vez para que hable con el otorrino, el doctor Vanegas, a ver cuál es la inquietud que tiene? Y yo de una vez
brindo por usted, por esa llamadita que nos hacía falta que nos llamara aquí a Parihueleando con claro, vos. Oiga, y ahorita les voy a dar un mensaje muy lindo, se lo voy a dar de una vez. Cuente. Yo no soy la dueña del mundo, pero sí soy la hija del dueño, nuestro Padre Dios. Eso está muy bonito, gracias por compartirlo. No. Hermoso. Le quedó muy bonito, muchas gracias por compartirlo yo. Sí, con mucho gusto. Oiga, doctor, un otorrino Fernando, no, pues yo, a mí me operaron del maxilofacial. Sí, entonces me pusieron un tornillo con arpón y la doctora me dijo que yo tenía tinnitus. Doctor, yo quiero saber, y sí, yo siento ahí el pito en el oído, así cuando hace mucha bulla no me doy cuenta, pero cuando está así, por ejemplo en este momento que estoy yo aquí sola, yo siento ahí como cuando la olla pitadora, pues cuando pita, o cuando uno está en una oscuridad o por ahí solo así, que se siente como un... como un grillo, pero no me fastidia, pues así que yo no puedo, no, eso es para toda la vida, o usted qué me dice, si tengo, hay medicina, o qué puedo hacer. O tratamiento. ¿Qué sí. es un tratamiento o qué? O ya para toda mi vida. Bueno, doña Luz Marina. El resto que me queda de vida, que yo creo que es muy bastante larga. Eso esperamos, que sea bastante y acompañándonos sí. en Parihueleando con vos. Un abrazo muy fuerte entonces y no se nos pierda tanto. Aquí le va a responder el otorrino entonces. Bueno, Luz Marina es que se llama la, señor, la oyente. Bueno, realmente el tinnitus, que es como un término o una palabra un poquito técnica, digamos, nosotros también le decimos... ¿Cómo se llama? Acúfeno. Acúfeno. Tinnitus o acúfeno. Simplemente es un sonido que uno está escuchando y que no es real. No se está generando pues, en el ambiente, sino que genera propiamente el sistema nervioso central o el oído. Puede manifestarse en muchas formas, hay sonidos de tipo pito, que es muy común, la gente habla de chicharras, de grillos, de zumbido tipo motor, etcétera. Hay muchos tipos, también hay algunos que son como chasquidos, son sonidos diferentes, y hay otros que son ya la sensación de pulsaciones, como que tuviera un tambor o que uno estuviera sintiendo el corazón frecuente o permanentemente en su oído. Este es un síntoma muy frecuente. Lo importante sobre esto es, yo diría que tranquilizar al paciente porque por lo general es un síntoma benigno, es decir, no se asocia por lo general a ningún problema grave. El que tenga esto se asusta y viene porque es que yo me voy a quedar sordo, porque es que será que tengo un tumor en mi cabeza... Pero realmente, excepcionalmente, problemas graves producen el tinnitus o el ruido que estábamos hablando ahora en los oídos. Y en cuanto a la posibilidad de tratarlo, pues usted ya me preguntó que eso iba a ser para toda la vida. Seguramente ya le dijeron que esto era un problema para mucho tiempo o que no había tratamiento y algo de cierto tiene. Lo de que es para toda la vida no se puede predecir, porque esos tinnitus a veces son por un tiempo, otras veces aparecen por épocas y hay veces en que sí lo acompañan a uno toda la vida. Y en cuanto, bueno, fuera de eso es muy variable, el tinnitus o el ruidito este que estamos hablando en ocasiones aumenta por épocas de volumen, en ocasiones cambia de sonido, pasa de ser un zumbido a un pito o viceversa. Y generalmente pues es difícil decir qué va a pasar con una persona que tenga este ruido y ellos consultan generalmente porque están muy asustados por lo que ya habíamos dicho. ¿Y la causa de eso, doctor, es cuál? ¿Eso es psicológico? No siempre es psicológico, aunque usted sabe que las enfermedades psicológicas pueden producir cualquier síntoma, inclusive un tinnitus. Porque hay gente que dice que es que me dicen, yo oigo que me dicen, haz tal cosa. Sí. Bueno, ya eso es diferente. Eso ya es esquizofrenia. Esas son alucinaciones ya auditivas que están muy relacionadas, por ejemplo, con la esquizofrenia, ¿sí? Uh-huh. Pero el tinnitus no es así, no es una enfermedad mental y no es algo pues de ese estilo, sino que es realmente un fenómeno que ocurre en el oído. Ustedes saben que el oído también está conectado con el sistema nervioso central y no se sabe exactamente a qué nivel o en el sistema nervioso central o en qué parte del oído es que se genera el ruido y no se sabe generalmente, o es difícil saber por qué ocurre. Casos excepcionales de un tumor que es muy raro, pueden producir el ruido. Otras veces son los pacientes que tienen pérdidas de audición, algo de sordera, tienen más frecuentemente el ruido o el tinnitus,
Pero no siempre, porque hay personas que tienen pérdidas auditivas y no tienen el tinnitus. Y lo contrario también es cierto, tienen el tinnitus, o sea, el ruidito, y no tienen pérdida auditiva, pero sí es más frecuente en los que tienen pérdida de audición. Oiga, Luis Alirio, ¿y quiere que retomemos ya el tema que habíamos dejado antes de los mensajes? Usted estaba muy curioso sobre las otitis. Sí, no. Y alcanzamos a hablar del tema de la otitis externa, ¿cierto? Sí. Hasta ahí llegamos. Vamos a la interna o media. Sí, bueno, señor. Entonces hablábamos de que el oído tiene, digamos que tres partes, que era la otitis, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ya hablamos de la otitis externa, de las piscinas, etcétera. Existe una otitis que ocurre en el oído medio. El oído medio es el que está después del tímpano. Cuando nosotros entramos por este conducto, llegamos por ahí a los 2 centímetros a una membrana muy fina, muy bien hecha, una estructura muy bonita que se llama el tímpano. Y de ahí hacia adentro está el oído medio, donde están, si ustedes recuerdan, en el colegio nos enseñaban los huesecillos del oído, la cadena auscular, que son el yunque, el martillo y el estribo, que simplemente ellos transmiten mecánicamente el sonido que viene desde el exterior y lo transmiten al oído interno. Entonces, hablemos del oído medio. En el oído medio también pueden haber infecciones, pueden haber otitis, y son tal vez las más frecuentes, son las otitis medias, que tienen varios tipos. Digamos que es muy común en los niños, casi que exclusivas de los niños, aunque los adultos también les puede dar. ¿Y cómo se manifiesta? Es generalmente muy dolorosa. Ustedes ya seguramente han vivido la experiencia con sus hijos o con niños que conocen, que en algún momento, sobre todo, por ejemplo, después de una gripa, comienza el niño a llorar con un llanto desesperado, un llanto intenso, muchas veces se acompaña de fiebre, por lo general después o durante un cuadro de gripa, y puede a veces terminar en una supuración por el oído, es decir, en la salida de un material de pus o inclusive sanguinolento, que lo que quiere decir es que ese oído medio rompió el tímpano y por ahí sale ese líquido que se estaba formando en el oído medio por la infección. Y generalmente en ese momento que ya drena, que ya sale ese líquido o esa sustancia, el dolor se calma dramáticamente. Esa es la otitis media y, bueno, si quieren decimos que el tratamiento obviamente solo debe hacer un médico. Generalmente, aunque no siempre, se utilizan antibióticos específicos para esto, aunque también pues hay muchos mitos de lo que hablábamos ahora con Andrés, de que la gente le echa que es leche materna, que le echan, no sé, limón, en fin, hay muchas sal, agua con sal. Correcto. Cosas que no son en ningún momento aconsejables, porque esas sustancias, algunas de ellas son irritantes y pueden empeorar el problema o dañar el oído que no tenía ya realmente un daño, lo empeoran. Digamos que eso es lo más común o lo más relevante de este tema de la otitis media. ¿Alguna otra duda sobre esto? Tenemos llamada. Sí, señor, le llegó paciente. ¿Quiere recibir usted su paciente, don Luis, o qué? Ah. Bien, en Boston, barrio Boston, está Adriana Moncada. Adriana, buenas tardes. Don Alirio, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy Muchísimas bien. Gracias. Muy bien, doña Adriana. Adelante. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias por el programa. Gracias, adelante entonces. Doctor, una pregunta me causa muchísima inquietud. Un niño de 2 años lo operaron de otitis, le sacaron adenoides, otitis, le colocaron unas valvulitas en los oídos y el niño continúa presentando muchísima secreción y unos sonidos feos como de roncar, y la secreción le sale por los oíditos pues como si fueran nasales. ¿Eso continúa así? ¿Siempre va a tener que ser medicado? ¿Hay alguna terapia? El niño tiene dificultad para modular palabras. Entonces, todo es debido como a este cuadro que el niño, pues, por el cual lo operaron. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, realmente usted acaba de hacer como una descripción muy clara y una correlación entre, usted habló de la otitis y habló a la vez el problema del lenguaje en el niño. Resulta que cuando un niño, sobre todo en los primeros 2-3 años de vida, tiene dificultades para escuchar y esa dificultad puede ser causada por las otitis, es un niño que va a tener problemas en el desarrollo de su lenguaje, porque el niño aprende a hablar por lo que escucha, va repitiendo. Entonces tiene relación la otitis muchas veces con problemas de audición. Hay unas otitis medias que son difíciles de resolver, no es como la otitis,
digamos, más frecuente que el niño le da la gripa, le da el dolor, le supura el oído o no le supura y simplemente el médico le manda su tratamiento y en 8 o 10 días el niño ya está bien. Hay unas veces que ese líquido o esa inflamación en el oído medio permanece allí o empieza a aparecer con recurrencia cada mes, cada 2 meses, y en esos casos es cuando se recomienda hacer el tipo de cirugía que usted ya nos describió. Se les coloca a los niños unos tubos de ventilación, unos famosos tubos de ventilación que, como usted dijo, son unas valvulitas muy pequeñas que van en el tímpano y que simplemente, como su nombre lo indica, permiten que el oído medio se ventile. Él normalmente no se ventila porque el tímpano está interpuesto entre él y el exterior. Pero al estar el tubito, por ahí entra el aire y por ahí salen también esas secreciones que se forman dentro del oído. Ese es el tratamiento básicamente para esas otitis que son muy recurrentes. Resulta que en el caso que usted me comenta, muy probablemente el niño persiste con una dificultad en su oído medio a pesar de la cirugía, pero eso tiene manejo. El otorrino, que es el encargado de hacer esto, generalmente hace unos aspirados, es decir, unas limpiezas periódicas repetidas del oído, sacando esas flemas, esa materia que está saliendo, y aplicando por lo general unas goticas en el oído, que son con unas sustancias especiales, un antibiótico y un antiinflamatorio llamado esteroides, y con esto generalmente eso se logra controlar. Es muy raro que con ese tratamiento el niño no mejore. A veces se demora un poco más, otras veces un poco menos, pero ese es el tratamiento indicado. Doctor Vanegas, don Luis Alirio, propuesta. ¿Será que hacemos una pausita pequeñita, seguimos tomando tinto y volvemos después de los mensajes? Sí, señor, claro. Pues ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí en Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Seguimos aquí parihueleando con vos, conversando sobre la otitis y otras enfermedades del oído. Qué buen provecho nos hace conocer qué es lo que pasa con esto. Nos falta terminar de la otitis, ¿no? Falta la parte más interna del oído, que también hace la otitis interna. Esa debe ser más difícil. Bueno, digamos que nosotros no la conocemos como otitis interna, pero lo que quiero decir es que a nivel del oído interno también pueden haber inflamaciones, digamos por problemas inmunológicos o por problemas virales, es decir, infecciones por virus, se inflama la parte del oído interno, que es donde está el órgano del equilibrio, y por eso hablamos de laberintitis. El laberinto es la estructura que controla o digamos o que está relacionada con el equilibrio en el oído interno. Entonces básicamente uno puede tener una infección o una inflamación a ese nivel y tener una laberintitis, que por lo general son cuadros muy severos que producen un vértigo muy severo y pueden tener secuelas graves porque puede dejar una pérdida de audición para el resto de la vida. Eso en cuanto al oído interno. Yo pienso que sería bueno recordar unos detalles sobre la otitis que hablamos ahora, la otitis externa y la otitis media. En cuanto a la otitis externa, es muy frecuente que le pregunten a uno, o cuando a un paciente le han diagnosticado una otitis, ¿cierto que el niño no se puede meter a una piscina o a un baño de una quebrada en el mar, etcétera? Obviamente en el episodio agudo, sobre todo si es una otitis externa, que es la que les comentaba, que hay un gran dolor al tocarse el oído y que muchas veces hay supuración, en ese caso, como el agua fue la causante o por lo menos el desencadenante, no se debe permitir que entre agua al oído. El otro caso es cuando hay una perforación del tímpano, porque previamente tuvo una otitis que le perforó el tímpano y no cerró, que normalmente él cierra. En ese caso tampoco se debe meter a piscinas o permitir que le entre agua a su oído durante el baño. Ahí está indicado realmente la prevención para la entrada del agua. Pero no es cierto el mito de que si un niño va a piscina y estuvo con una gripa o simplemente porque ya le dio una otitis, no puede volver a piscina y tienen que ponerle tapones y los etcétera. No, el niño, si se le resolvió su problema, puede ir perfectamente siempre y cuando no tenga una perforación del tímpano. En ese caso, el niño puede ir a su piscina sin ninguna protección especial, aunque es bueno tenerla, pero no es esencial, no es necesario del todo.
Y en cuanto a las otitis del oído medio, pues es importante que las madres, cuando tengan un bebé con un cuadro gripal, estén pendientes de lo que les describí ahora. El niño de pronto está más incómodo de lo que estaba usualmente por su gripa, empieza a llorar intensamente y la mamá no sabe por qué, le da alimento, le da comida, el niño llora, y resulta que probablemente por la gripa el niño tiene una complicación que se llama la otitis media, de la que hablamos ahora. En este caso debe consultar al médico, y el médico generalmente hace el diagnóstico al ver el tímpano inflamado y manda la mayoría de las veces un antibiótico adecuado para esto. ¿Hay llamada? Sí, señor, de María Gil desde Manrique. Ah, María Gil. María Gil, también aquí, cliente así de esas fijas, de las asiduas de Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, María Gil. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Para felicitarlos por tan maravilloso programa. Cada día, pues, aprendo más y veo cosas maravillosas. ¿Está un poquito perdidita o no? Sí. Muy desjuiciada. El tiempo como que a veces no le amerita a uno, pues no le da el tiempo para verse el programa, pero más sin embargo, uno en lo que pueda estar enterado. Perfecto, y aproveche entonces aquí al otorrino para que le pregunte. Vea, el otorrino ya me contestó la mitad de la pregunta, porque ya dijo que a veces un vértigo muy fuerte puede tener pérdida total de la audición. Sí, pero señora, no hay ningún audífono o algo donde la persona pueda usar para escuchar por ese oído que perdió. Muchas gracias, Dios los bendiga. A usted también, y con un abrazo muy fuerte nos despedimos. Gracias también por llamarnos aquí a Parihueleando con Vos, doña María. Bueno, doña María, usted entra a un tema muy importante de las patologías, o sea, de las enfermedades del oído, que es la pérdida de audición, o sordera, o técnicamente hipoacusia. Resulta que muchas veces, después de una otitis, como usted habla de una otitis interna, que no le decimos así realmente, después de una laberintitis o después de una otitis durante mucho tiempo, una otitis crónica, es decir, que lleva mucho tiempo con infección del oído medio, hay pérdida de la audición. En estos casos, que son consecuencia de estas infecciones, pues por lo general, al ya resolver la infección y pasar este proceso, puede quedar algún daño persistente y por lo general irreparable y no necesariamente progresivo. En esos casos, y en los casos de las pérdidas de audición que no son debidas a infecciones, sino que son debidas, aquí entramos al otro campo, al otro tema importante, son debidas esas pérdidas de audición, por ejemplo, a la exposición crónica a ruido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, personas que trabajan en fábricas o en ambientes donde hay demasiado ruido o ruido con mucha intensidad, obviamente están expuestas a ese ruido permanentemente o mucho tiempo y durante mucho tiempo, durante muchos meses, y a un alto volumen, eso va dañando el oído interno, donde están las células, digamos, ciliadas o los receptores realmente del sonido en la parte más interna del oído. Y como eso son unas estructuras del sistema nervioso, es decir, como los nervios, se dañan muy fácil, son muy lábiles, y desafortunadamente cuando un tejido nervioso se daña, es muy difícil repararlo. Básicamente es una cosa irreversible. Entonces, luego de eso puede haber quedado una pérdida muy grande o una pérdida moderada o una pérdida leve. Puede ser en un solo oído, puede ser en ambos oídos. Entonces, dependiendo del análisis que se haga de todas esas circunstancias, el otorrino y con la ayuda de las fonoaudiólogas dice que debe utilizar unos audífonos, le recomienda al paciente unos audífonos. Ustedes los conocen, son los que van aquí generalmente detrás de la oreja y tienen otra parte que va dentro del conducto. Hay muchos tipos, hay otros que son más pequeños, que van solo dentro del oído, y esos audífonos simplemente lo que hacen es amplificar un poco el sonido y facilitarle al paciente que perdió audición escuchar mejor. Obviamente, cuando ya el daño fue muy grande y la pérdida fue muy grande, el audífono no va a servir, pero si es una pérdida parcial, por lo general ayuda bastante. Esos son como los conceptos más, diría yo, que más importantes sobre este tema de la pérdida de audición. Doctor, a uno el oído le produce cera y el medio ambiente le ensucia a uno, entra mugre al oído. Y la gente se limpia con cualquier cosa, en particular con copitos. Y a veces a mí me han dicho, no use copitos, eso puede no usarlo de ustedes. La mejor adecuada, la manera
más adecuada y se puede lastimar. ¿Cómo es qué hay con los copitos? Correcto, siquiera Alirio nos recordó ese tema que es muy frecuente y es un error grave, o grave no, pero es un error muy frecuente, porque el copito lo que hace, la persona trata de limpiar el oído, de sacar la cera con esto, o el cerumen, que es el término médico, me introduce el copito dentro del conducto, empieza a rotarlo, en fin, y lo que hace muchas veces es introducir más la cera, porque ella no se pega siempre del copito. Entonces, eso lo va haciendo todos los días o varias veces, hasta que lo que logró fue tapar el oído. Entonces, por eso no se recomienda. No debemos usar esos copitos, a nosotros no nos gustan, definitivamente nunca los recomendamos. Pero entonces, ¿con qué se lo limpia? El oído se limpia solo. Estamos hablando de lo perfecto, de lo bonito que es el sistema, el oído y en fin, el organismo en general. Y él tiene un sistema para expulsar ese cerumen. Y es que la piel que hay dentro del conducto, que eso es piel, ella va migrando, es decir, va saliendo, va descamando y va saliendo, y a la vez va arrastrando el cerumen. Entonces, la mayoría de las personas expulsamos la cera sin ningún problema, a no ser que nos hubiéramos metido copitos, etc. Entonces, no hay que hacer nada. Hay personas que, a pesar de que no se meten copitos o que cuidan bien sus oídos, no funciona bien este mecanismo, y en ese caso tiene que ir al médico, generalmente, preferiblemente al otorrino, quien tiene pues la instrumentación más adecuada para retirar ese cerumen y que la persona vuelva a escuchar bien, porque ese tapón le va a quitar audición, obviamente. Una cosa muy común es el que el oído pica y no sabe uno cómo rascarse, pues, y la gente usa diferentes maneras. Yo, que el lápiz, ve, que el ganchito. El ganche, o el lápiz, o el dedo. Yo, ¿eso cómo es? ¿Y por qué pasa eso? Pero ¿sabe qué? Me tocó el trabajo sucio, ya sabe cuál, don Luis. Vamos a interrumpir aquí un momentico para que le deje, usted que es tan curioso, déjelo ahí sufriendo un momentico mientras le responde. Le responde después de esos mensajes institucionales. Que ya no, y cuando aquí le tapan los oídos a uno que va en carro o en avión, ¿no? Es que hay mucho que preguntar, don Luis, todavía. Bueno. Pero eso sí, si ustedes no se mueven de sus televisores, que ya seguimos aquí en Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Otitis y enfermedades del oído, este es el tema que tratamos esta tarde aquí en Pariboleando con vos, con el doctor Luis Fernando Vanegas, otorrinolaringólogo. Estuvimos ayer en Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Pasamos rico. En un centro comercial allá con música parrandera. Usted más bueno todavía. La central. Porque lo vi allá moviéndose ahí con el ritmo de las canciones del boquiabierto. Le digo, es porque nos llama de Buenos Aires, Patricia Quintero. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Para felicitarlos por un maravilloso programa. Bueno, muchas gracias. Adelante, su inquietud. Bueno, muchísimas gracias. Para preguntarle al doctor, que hace por ahí 25 años yo sufrí del dolor de los oídos, de los dos oídos. Yo no podía ni abrir la boca, ni masticar, ni nada. Entonces fui al médico y me dijeron que tenía otitis externa. Pero de ahí en adelante, doctor, a mí no me sale cera, sino que me salen como unas carachitas. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, doctor, si eso es, si es malo no tener la cera, no oigo sino por el oído izquierdo, a ver si es tan amable y qué me puede decir. Y muchas gracias, bendición. Bueno, Luz Marina, Patricia, perdón. Usted realmente nos trae a colación un tema muy importante que tiene que ver con la pérdida de audición originada pues propiamente en el oído medio. Perdón, ¿cuál fue la duda principal de Patricia? Ella hace 25 años. Ah, sí. Pero resulta que no siempre estos problemas de la articulación de la mandíbula, usted dice que le hicieron un tratamiento o una cirugía maxilofacial, eso no siempre se relaciona con pérdidas auditivas, más bien se relaciona con un dolor en el oído, que uno lo percibe en el oído porque usted sabe que la articulación de la mandíbula está dentro del mismo hueso del oído y los problemas de esa articulación dan un dolor que uno cree que es el oído. Es muy frecuente uno encontrar pacientes que consultan por dolor de oído y realmente uno lo que ve es que tienen un problema de la articulación. ¿Cómo se detecta? Por lo que usted escribió ahora.
Son pacientes que cuando mastican les duele, que tienen dificultad para abrir bien la boca o que muchas veces se tocan aquí adelante del oído y tienen una sensibilidad ahí especial. Eso no es generalmente otitis y muchas veces las tratan como otitis sin ser otitis, siendo un dolor originado en la articulación que se manifiesta en el oído. Eso lo llamamos otalgia referida, es decir, un dolor en el oído que se origina en otro sitio. Lo otro que usted me mencionaba, que ya no produce cerumen, eso, lo del cerumen, una grasita. ¿Y qué tan necesaria es? ¿Para qué sirve? Y si eso es malo, que no lo produzca. Es muy variable, porque eso es como por decir, poner por ejemplo el sudor. Hay gente que suda más que otra, ¿cierto? Igualmente hay gente que produce más cerumen que otros. Hay gente que prácticamente no suda y hay gente que prácticamente no produce cerumen. Los que producen demasiado cerumen tienen problemas muchas veces porque se les puede tapar más fácil el oído. Pero los que no producen mucho cerumen por lo general no tienen problema. Lo que usted dice de que a veces tiene una descamación en sus conductos del oído, muchas veces es por un problema de la piel del conducto del oído, y eso es, le decimos una dermatitis o una otitis externa, y en ese caso pues debe consultar al médico otorrino preferiblemente para que él le haga un tratamiento adecuado. Doctor Vanegas, don Luis Alirio, ya nos queda muy poquito tiempo de programa. ¿Por qué no aprovechamos para que hablemos de prevención? Uno puede prevenir todas estas enfermedades. ¿Hay algunas prácticas de higiene, de cuidados con los oídos como para prevenir todas las enfermedades de los oídos o qué? Obviamente que hay cosas preventivas. De todo lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, podemos concluir que si yo estoy expuesto a ruido o por mucho tiempo y durante muchos años a un ruido intenso, por ejemplo en una fábrica, personas que manejan maquinarias que tienen alto ruido, etcétera, los músicos que trabajan muchas veces, muchas horas al día con grandes volúmenes, pueden tener un daño en sus oídos. Entonces, en esos casos es importantísimo la protección del oído con los... Hay muchas clases de protectores auditivos, desde unos que son simplemente unas esponjitas que se colocan en el conducto, hasta unos más sofisticados que son hechos de silicona que los hace la fonoaudióloga a la medida de cada paciente, pasando por las orejeras también, que protegen también en cierto grado el daño que pueda producir el ruido. Entonces es muy importante, si usted trabaja en área de ruido, protegerse. Hay otras causas de pérdida auditiva, por ejemplo, ciertos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan o se utilizaban, no sé si todavía, para la tuberculosis, pueden dañar el nervio del oído y producir pérdidas auditivas. En ese caso, pues el paciente tiene que mencionarle cada que vayan de su médico, si le va a mandar algún tratamiento, advertirle que ya tiene una pérdida auditiva para que no le vaya a sobreagregar otra droga que le pueda producir más daño. Y en cuanto a la otitis externa, es bueno evitar el exceso de agua. O sea, si un niño o una persona va a estar 15 a 20 días en la costa o en piscinas en esta época de vacaciones, sería bueno utilizar los protectores. Ustedes ven que, por ejemplo, en la liga de natación o en estos sitios donde hay piscinas públicas venden estos taponcitos. Eso ayudaría. No todo el mundo es sensible a eso y no le va a pasar va a tener el problema de la otitis externa, pero es muy frecuente que por esas piscinas ocurra eso. Entonces, en esos casos que hay exposición muy prolongada y muy frecuente a la piscina, es bueno utilizar ese tipo de protección. Y en cuanto al vértigo, pues bueno, yo creo que no hay como una cosa preventiva, realmente no, porque eso es un problema en el funcionamiento del oído medio o del oído interno, perdón, que es difícil de prever y de prevenir. El uso de aretes y estas cosas que a veces son demasiados, ¿qué daños puede causar o problemas? ¿O eso no tiene nada que ver, Pan? Esos aditamentos pues externos, las aretas, los piercing y todas estas todo cosas, eso. A veces tienen problemas, pues por lo general no tienen mayor problema. Ustedes ven que las mujeres usan aretes y en todas las culturas hace muchos años utilizan ese tipo de cosas, pero pueden producir, ¿qué problemas? Por ejemplo, a veces les forman una cosa que llaman queloides, que es una producción de una cicatriz hipertrófica, es decir, una cicatriz grande, voluminosa, y que es muy fea y que puede ser ocasionada por esas heridas debido a los aretes o a los piercing.
tal vez es como lo más frecuente, y tal vez si uno se hace una, o se coloca en estos piercings o estos aretes sin una persona que tenga toda la asepsia, es decir, que tenga la desinfección de los instrumentos con que va a hacer esto, puede tener una infección en la piel y eso ocasionarle un daño grave, porque se puede comprometer el cartílago que forma la oreja y quedar con unas orejas totalmente deformes. Es cierto que si uno tiene muchos sueños, está durmiendo y se moja las orejas con agua fría, se puede mejorar, despierta. Bueno, yo no había oído eso, pero yo, poniéndole lógica, hay que ensayar, va a haber que ensayar. Hay que ensayar. Yo lo único que veo es que es un estímulo externo fuerte, frío, y que obviamente eso lo despierta a uno cuando uno está medio dormido. Pero yo no creo que eso tenga ningún asidero. Pues, bueno, eso de que esos tapones que le tapan a uno los oídos cuando maneja carro o va en un vehículo por montaña o en el avión, y a veces es doloroso. Correcto. Eso es lo que se llama médicamente barotrauma. Eso ocurre porque en el oído medio, eso es una cavidad cerrada, y esa cavidad cerrada, con los cambios de altura, hay unos cambios de presión dentro de esa cavidad, que normalmente debe tener una presión en esa cavidad, o sea, en el oído medio, igual a la externa, igual a la presión que hay afuera. Pero cuando uno está expuesto a esos cambios de altura, en un avión, en un carro que va subiendo pues una montaña, etcétera, a veces el mecanismo que iguala esas dos presiones no funciona bien. Ese mecanismo o ese elemento que ayuda a controlar esto es las trompas de Eustaquio, y cuando estas trompas no funcionan por X o Y motivos, problemas alérgicos o problemas estructurales, es decir, problemas con que nació ya la formación de la trompa, pues van a tener más frecuentemente este tipo de problema de barotrauma, que puede producir un dolor intenso y a veces produce una efusión, o sea, una producción de líquido dentro del oído con pérdida auditiva, etcétera. Pero la mayoría de las veces es un fenómeno natural. Usted sube una montaña o se va en un avión, simplemente hace lo que llaman maniobra de Valsalva, los buzos sabrán de qué estoy hablando, y es que uno se tapa la nariz y presiona fuertemente tratando de expulsar el aire por la nariz, y eso abre la trompa de Eustaquio e iguala las presiones y se pasa esa sensación desagradable de pérdida de audición o de presión. Y es importante que los que tengan esos problemas con frecuencia pueden hacer esa maniobra frecuentemente, por ejemplo en el viaje del avión o en el viaje del carro. Y otra cosa que ayuda es ir masticando chicle, porque si usted va masticando chicle o tomando algún líquido, al abrir y cerrar la boca y al deglutir, se abre y se cierra también la trompa. Esa es otra cosa que nos puede ayudar. Se nos acabó el programa. Es más, la música ya va a sonar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Médico Luis Fernando Vanegas, otorrinolaringólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Parihueleando con vos. Y a usted, don Luis Alirio, le voy a conseguir una coquita con agua para hacer el ensayo, a ver si nos despertamos. Oye, digamos una última cosa. Hay cantaletas muy perjudiciales para el oído. Ave María. Entonces, por hoy nos despedimos en Parihueleando con vos. Gracias por acompañarnos, por su sintonía, y a usted por el cafecito. Nos vemos la próxima semana aquí en Telemedellín, siempre hasta el con martes. Vos.